Buenas tardes de Barcelona, buenas tardes, bienvenidos a esta quinta edición del Foro Edita. Reemprendemos las sesiones profesionales esta tarde, cuando son las 3:33 minutos aquí en Barcelona, después de una intensa jornada que hemos vivido esta mañana, en este Foro Edita, que bueno, ha tenido que cambiar su ubicación habitual en el mes de julio por las razones sanitarias que todos conocemos, y que se desarrolla en esta jornada, en una edición en streaming, en la cual tendremos tanto ponentes en este auditorio de la Universitat Pompeu Fabra, que nos acoge, como en diferentes ventanas de Internet que iremos abriendo para contactar con expertos por todo el mundo. Les adelanto que esta tarde vamos a tener ventanas que se van a abrir en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Londres, vamos a abrir puertas de librerías, vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a hablar de propiedad intelectual, pero vamos a arrancar ahora con un tema y muy importante para el sector, que es el tema de la distribución. De alguna forma, bueno, en la cadena del libro es la distribución la que genera esta cadena, son los que realmente crean cadena. La crisis sanitaria ha traído, entre otros terremotos, un terremoto logístico también, así que vamos a empezar hablando de ese terremoto logístico de distribución, y para ello contamos con José Manuel Anta, que conoce muy bien lo que sucede y también puede darnos pistas importantes sobre lo que va a suceder. José Manuel Anta, bienvenido a este Foro Edita, está aquí ya preparándose. Bienvenido, gracias, José Manuel. Déjenme decirle que José Manuel Anta es economista, es especialista en investigación de mercados. Desde hace unos años desempeña la labor de director de la FANDE, que agrupa a más de 180 empresas dedicadas a distribución de libros, revistas, diarios y contenidos digitales. Desde el 2015 también es director de la International Publishing Distribution Association, con sede en Madrid. Les recuerdo, importante, que pueden hacer llegar las preguntas, comentarios, mensajes a nuestro ponente a través del correo electrónico preguntas@forumedita.com. A través del preguntas@forumedita.com pueden enviar las preguntas que yo le haré llegar al final de su intervención. Por tanto, les dejo con José Manuel Anta y su ponencia titulada Tendencias de distribución en el mundo post-COVID-19. Bien, muchas gracias, Tony. Agradecer en primer lugar al Foro Edita el haberme invitado a participar en este evento, gracias al gremi de editores representado aquí por Patrici Tixis. Es para mí un honor estar aquí presente y que se dé voz también al mundo de la distribución, pero más allá de eso, a los profesionales que nos dedicamos a esta actividad del sector del libro, y ver un poco a los retos a los que nos enfrentamos y cómo podemos avanzar sobre los mismos. Voy a empezar mi presentación con una mínima información sobre las características del mercado, digamos, de la estructura del sector de la distribución, tanto en España como en distintos países de nuestro entorno. El sector de la distribución de libros, son datos ya conocidos por todos, me he permitido incluir una información sobre el tamaño del mercado, son datos de 2018 correspondientes al Estudio de Comercio Interior de la Federación de Gremios de Editores, en cuanto a lo que implica, digamos, en cuanto a actividad, el movimiento de esta cantidad de libros. Estábamos hablando en ese año de casi 57.000 libros, títulos impresos, y casi 20.000 títulos digitales, con unos 677.000 títulos disponibles como oferta viva, aunque en algunas librerías se habla de más del millón de títulos disponibles. Simplemente no creo que haya otro sector empresarial con tal número de referencias. Esto evidentemente condiciona la actividad de este sector en su conjunto. También, pero la propia evolución del número de títulos con respecto a las tiradas que han ido reduciéndose, hablando siempre en este caso de libros impresos, durante los últimos años, con lo cual es otro factor que también está condicionando de forma importante cómo están reaccionando los canales ante esa circunstancia. Con esos mínimos datos cuantitativos, lo que sí quería también transmitirles es la complejidad de ese sector, que además, en esas slides que les presento, mezcla el ida y vuelta de una serie de flujos. Flujos de un producto, en el caso del libro impreso, tanto de idas como de vuelta, en el caso de las devoluciones, como flujos de información y como flujos económicos. Hay también un conjunto de funciones que se realizan en todo ese entramado de ida y vuelta de productos, de,
de recursos económicos y de información que hacen muy complejo y que, bueno, pues se generan errores al respecto. Todo esto lo resumo en la frase de, bueno, uno de mis mentores cuando llegué a este mundo del libro, que es Antonio Mas, que fue editor, distribuidor y también librero con la creación de la cadena de librerías Crisol. Y Antonio, en uno de sus escritos sobre la comercialización del libro, reivindicando, digamos, la figura del mundo de la distribución, hablaba de que disponer de un determinado libro en una librería concreta puede parecer algo sencillo, hacer llegar el mismo libro a miles de librerías ya resulta más difícil y complicado, pero tener miles de libros en miles de librerías es una compleja tarea que rara vez es percibida en su justa valoración. No conozco otro sector donde haya tal cantidad de movimiento de bienes, digamos, que genere, digamos, esa actividad y esa complejidad precisamente en la propia actividad de distribución. Pasamos también para ubicarles en qué consideramos como sector de distribución, y ya entrando en concreto en estructuras y en nombres, me he permitido incluir una serie de tipologías de distribuidores para tener clasificados claramente qué consideramos de distribuidores y de qué tipologías, desde mi punto de vista muy personal, existen actualmente. Empezaría con los distribuidores generales, que digamos son las empresas de distribución cuya actividad está focalizada en dar servicios al editor. Digamos, por supuesto, sirven libros a los distintos canales de comercialización, pero centran el foco en dar servicio al editor sobre una serie de campos concretos, información, reporters, almacenajes, estadísticas, etc. Bueno, pues nombres internacionales como Ingram, Baker & Taylor, Messagerie Libri, Central Bookhouse de Holanda, Sodis, Interforum de Francia, o empresas españolas como UDL, Logista Libros, Esgel, Las Punchas, Machado. Una segunda categoría serían los mayoristas, los wholesalers, que, digamos, su foco fundamental de actividad está centrado en dar soporte a la librería. Es decir, su premisa es realizar grandes desarrollos logísticos para intentar que todos los libros disponibles estén en todos los posibles puntos de venta en el menor plazo de tiempo posible. Bueno, pues hay empresas de carácter internacional como Libri, KNV en Alemania, Gartner's y Bertrand's en Gran Bretaña, Fastbook en Italia, o empresas españolas como Azeta, Arnoia y Elcar, que se han desarrollado de forma muy importante durante los últimos años, precisamente, y adelantándome a algunas de las tendencias que veremos, por la propia evolución del mercado y de la forma de comprar de los lectores. Un tercer apartado sería el que yo considero los comercializadores, lo que los franceses denominan diffuseurs. Son empresas que están dedicadas exclusivamente a la labor de dar a conocer los fondos editoriales de una serie de empresas entre los diferentes canales de comercialización. Es decir, están apartadas de las funciones meramente logísticas o de más estrictamente distribución y se centran en una de las cuestiones que yo considero que es ahora mismo clave en el mundo del libro, es dar a conocer, saber cómo diferenciar, cómo descubrir ese título entre los miles, millones de títulos disponibles. En España no existen demasiados modelos con respecto a estas tipologías de empresa, que ya digo, son muy habituales en el caso de Francia, donde prácticamente cada editor contrata los servicios con un distribuidor y con un diffuseur para esa parte de comercialización, pero en mi modesta opinión creo que son estructuras que se van a desarrollar de forma muy importante en un futuro, apoyadas también en todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológicos, la red y demás. Y una cuarta categoría serían los distribuidores digitales o e-distribuidores, que me he permitido incorporar en la diapositiva algunos de los nombres más destacados: Numiloc, Edenlivre e Izneo en Francia, Izneo especializada en cómic digital, Publit en Suecia, Central Bookhouse en la parte digital en Países Bajos, Book Republic, Striply, Bedigita en Italia, Libreca en Alemania, Bookwire también en Alemania, con presencia en distintos mercados, incluido España, o Libranda u Odilo. Es decir, que la mayoría de estas empresas que he citado hasta ahora están integradas dentro de la estructura de FANDE y de la Asociación Internacional de Distribuidores que tiene su sede en Madrid y que fue creada hace 5 años. Entrando ya en el bloque de tendencias referidas al sector de la distribución, que creo que también es importante
la parte que puede resultarles más interesante sobre una serie de tendencias que ya se estaban desarrollando en los últimos, yo diría, 2-3 años, pero que en muchos casos se han visto acusadas precisamente por las circunstancias en las que nos encontramos. Me he permitido soportar, digamos, todas estas tendencias de las que voy a hablar en una serie de artículos publicados en medios especializados o bien en prensa general de todo el mundo en relación a lo que está pasando en este sector del libro centrado en los ámbitos de la comercialización. Bueno, la primera tendencia sería la integración, la fusión, la creación de unidades empresariales y económicas más grandes en el ámbito de la distribución. Es una tendencia a nivel internacional, no digo que en todos los países se esté replicando de la misma forma, pero esa tendencia se está dando. Bueno, se hablaba en la prensa en Estados Unidos, en la prensa especializada, sobre una posible fusión entre Ingram y Baker & Taylor, las dos grandes distribuidoras que existen ahora mismo. De hecho, Baker & Taylor cerró el año pasado toda su estructura de distribución que tiene que ver con el negocio de librerías para centrarse únicamente en bibliotecas, con lo cual, digamos, ha dejado el terreno libre a que Ingram se haya convertido en el gran distribuidor de Estados Unidos, ya con una capacidad de distribución a nivel mundial. Ingram firma contratos de distribución con sus editores, no solamente para Estados Unidos, sino para cualquier territorio dentro del mundo. En España también se están produciendo, o se han producido en los últimos años, fusiones e integraciones de ese tipo, la de AZ y Univan. También, por ejemplo, en el caso de Italia, Feltrinelli y Messaggerie fusionan sus estructuras de comercio electrónico, pues como una forma de dar una alternativa a Amazon. Aquí en concreto en esta noticia se hacía mención a las estructuras de comercio electrónico, pero la fusión ha ido también a estructuras directamente de logística en los últimos años. También está habiendo problemas en el sector de la distribución, a pesar de esa integración de compañías y de fusiones. Esta es una noticia del año pasado, antes citaba dos mayoristas que operan en Alemania de gran tamaño. Uno de ellos, KNV, con problemas financieros y está superando un proceso de concurso de acreedores con la entrada de capital de algunos fondos de inversión y demás, existiendo únicamente dos distribuidores, perdón, mayoristas en un mercado como es el alemán. O una noticia reciente de este verano, en el caso de Gran Bretaña, también con dos mayoristas como Garners y Bertrands en una situación de crisis y de posible bancarrota, quedándose también una situación problemática para el caso del sector del libro en Gran Bretaña. Esos procesos de fusión y de integración no se circunscriben únicamente al ámbito del libro impreso, sino también en el caso del digital. Pues, por todos conocidos, la entrada de Mark en el negocio de la distribución digital con la adquisición del capital de Libranda, o en el caso de la alemana Bookwire entrando hace ya un par de años, comprando el principal distribuidor digital de Brasil, DLD. También hay una tendencia de las propias estructuras de distribución a cambiar el tipo de servicios que prestan. Antes he hablado de la parte de comercialización, me he permitido incorporar el ejemplo de la distribuidora brasileña Akayaka, que decide en un momento determinado dejar de operar en el ámbito logístico para terciarizarlo y hacerlo con compañías de logística que se encarguen de esa parte y centrarse en lo que tiene que ver la parte de comercialización, que yo personalmente creo que es el elemento diferenciador ahora mismo o que tiene más desarrollo de futuro dentro de este sector. Otra noticia muy reciente, otra vez lo que tiene que ver en este caso con la tendencia de buscar partners próximos, volvemos a Italia y el principal distribuidor, M-Libro, que surge de esa fusión entre las estructuras de distribución de Messaggerie y de Feltrinelli, llega a un acuerdo con un operador logístico, con Ceva Logistics, para desarrollar la estructura logística con este operador, en el caso de Italia. De la misma forma, y lo que tiene que ver con esa tendencia de buscar partners y buscar colaboradores en otros ámbitos, desde mi punto de vista, una de las cuestiones más importantes que se están acelerando en su desarrollo, yo diría que en el último año y medio, dos años, en España y en el resto de países, es el caso del acuerdo entre operadores para distribución e impresión bajo demanda uno por uno de los títulos que tienen en distribución esas compañías. Ejemplos, y además para llegar no solamente a un mercado concreto, sino a una multiplicidad de mercados. Pues me he permitido citar el acuerdo
entre Podiprin e Ingram para, bueno, pues, para poder abastecer con los fondos de Ingram a todo el mercado en español a través de la impresión en España por parte de Podiprin, o de Bibliomanager en toda América Latina con los fondos de Book Depository, o el acuerdo también reciente entre Logista Libros y Lantia Publishing para colaborar en lo que tiene que ver con la distribución de fondos que se imprimen uno a uno por parte de esa compañía. Quizás en el caso de Europa, el desarrollo más importante que tiene que ver con impresión bajo demanda es el que puso en marcha a inicios de 2019, finales de 2018, la compañía Interforum en Francia, la distribuidora del grupo Editis, en el que directamente el acuerdo de colaboración con el partner de impresión bajo demanda ha llevado a que la nave donde se imprimen los libros uno a uno esté anexa a la nave de la distribuidora, con lo cual los libreros franceses en ese caso, que solicitan un libro del catálogo disponible por parte de Interforum, desconocen si el libro está en stock dentro del almacén de Interforum o si se está imprimiendo desde un ejemplar para poderlo incorporar en ese pedido, porque realmente es una prolongación del almacén ese espacio donde se encuentran esas máquinas que imprimen desde un ejemplar. Otra tendencia que se está dando a nivel internacional, como citaba antes el caso de Ingram, es ya los ámbitos de distribución, por supuesto en el ámbito digital es claro, pero también en el ámbito del libro impreso utilizando sistemas de impresión bajo demanda, no se circunscriben a mercados locales, sino que la distribución se puede hacer a nivel mundial, es decir, el imprimir y colocar un libro en cualquier lugar del mundo es una realidad que se puede realizar a costes pequeños. Ya digo, el elemento diferencial es cómo hacer conocer que existe ese libro y que está disponible en ese mercado concreto, esa parte de comercialización que antes me refería. Un ejemplo concreto también de esto es, pues en este caso cito una distribuidora digital como Striplift, una distribuidora que nace en Italia, pero que está en estos momentos llegando a acuerdos de distribución tanto de contenidos digitales como en impresión bajo demanda en Oriente Medio, en el sudeste asiático o en África. Una tendencia más, yo creo que esta es muy importante, la tenemos que tener ahora mismo ya muy vinculada a lo que está sucediendo con esta crisis a la que nos estamos enfrentando, y se apuntaba en las presentaciones de esta mañana, la colaboración entre las estructuras de distribución y los canales de comercialización, especialmente el mundo de las librerías. Un ejemplo que a mí me parece muy interesante que arrancó hace ya unos años es Hype en Gran Bretaña, un proyecto que desarrolla un distribuidor, Garnes, un distribuidor mayorista, para abastecer, por supuesto, de libros, pero también de otro tipo de material cultural y de entretenimiento a librerías y a comercios locales, que tiene todo el sentido actualmente. Por supuesto, en España existen desarrollos que están avanzando en ese sentido. El más destacado es todostuslibros.com, la web creada por la Confederación de Libreros para, bueno, pues, abastecer a través de una plataforma online de libros impresos a cualquier ciudadano que quiera adquirirlos. En el último Congreso de Libreros, celebrado una semana antes del confinamiento en Málaga, se hablaba de este 2020 como fecha en el último trimestre del año para poner en marcha ya en real la plataforma de entrega de esos libros. Más allá, digamos, de que ahora mismo Todos tus libros recomienda o permite identificar dónde está disponible un libro para que puedas adquirirlo a través de la librería particular o acercarte a la propia librería, pero para que verdaderamente fuera una plataforma de e-commerce como tal, esperemos que durante este último trimestre del año tengamos noticias ya de la puesta en marcha al 100% de este servicio. Como decía, siempre como alternativa, esta es una noticia también de antes del confinamiento en el país, los libreros españoles se unen para frenar a Amazon. Estos son los desarrollos que en el caso de España se están planteando desde una perspectiva colectiva en ese ámbito. Entrando ya en desarrollos en esa filosofía de la que estoy hablando y que apuntaba esta mañana Jesús Badenes en su intervención de la necesidad de participación del sector de la librería independiente en el comercio electrónico de libros impresos, me he permitido incorporar la referencia de Bookshop, que es una plataforma
que surge en Estados Unidos, creada por la Asociación de Libreros Independientes, que ya tenía algunas plataformas previas, pero que no habían terminado de cuajar. En este caso, llegan a un acuerdo con una empresa tecnológica y llegan a un acuerdo con un partner logístico que es Ingram. Nuevamente cito a esa compañía porque, digamos, todo el entramado logístico de este proyecto se basa en ese soporte que presta Ingram. Arrancaron en enero de este año con un plan de negocio a desarrollar en 3 años, pero a junio de este mismo año han cumplido ya las expectativas de facturación del plan de negocio que tenían a 3 años. Actualmente hay cerca de 800 librerías americanas que están enganchadas en el sistema con previsión de a finales de año trasladar este modelo al caso de Gran Bretaña, en ese caso con otro operador de distribución mayorista que les va a dar la cobertura, que va a ser Gartner, están en negociaciones con esa compañía. En el New York Times ya se citaba hace un par de meses la noticia como si la respuesta de los libreros independientes en Estados Unidos a Amazon era Bookshop. Este señor es Andy Hunter, que es el creador y promotor de la iniciativa, y bueno, pues parece que tiene buena pinta al menos lo que están haciendo en Estados Unidos en ese terreno. Otra plataforma que se ha creado, esta sí puramente durante el periodo de confinamiento y de pandemias, en el caso de Alemania, es Shop Daheim. Es una plataforma que ha promovido fundamentalmente la cadena de librerías Thalia y otra cadena, Osiander. Creo recordar que el año pasado estuvo en este mismo foro Michael Bush, el CEO de Thalia. Nos hizo la presentación de este proyecto en la última edición de Readmagine en junio pasado, y también me gustaría ponerla como ejemplo porque también, una vez más, parte de acuerdos de colaboración con operadores de dentro del sector. Detrás está Libri también, en este caso, como mayorista que da soporte en lo que tiene que ver con el suministro de libros a estas cadenas de librerías, pero a otra multitud de librerías independientes que se han ido sumando a la propia cadena, o incluso a tiendas de cercanía que no tienen que ver con el mundo del libro, pero que el desarrollo tecnológico que ha puesto en marcha Thalia en un plazo de tiempo muy, muy cortito les ayudó a dar esa cobertura o esa opción de poder incorporarse a esa venta rápida de comercio electrónico en unos momentos críticos, aparte de las ventas cruzadas que se están produciendo basados en la utilización de esa plataforma. Otros ejemplos que también se están desarrollando durante la crisis, en este caso en México. Red de librerías independientes, RELI, que agrupa a una serie de librerías independientes mexicanas, ha desarrollado también una plataforma. En este caso, el operador que les da el soporte tecnológico es la cadena de librerías El Sótano, pues tratando también de dar cobertura a esas librerías que estaban fuera de ese terreno, que no habían explotado las ventajas del comercio electrónico, pero que ahora, precisamente por la obligación al cierre, se han visto obligadas a dar el paso. O en el caso de Perú, la cadena Crisol, que ha tenido que implementar un servicio de Delivery Express, pues como fórmula de urgencia para poder atender también ese tipo de pedidos. Más tendencias que se están dando, estas recientes, esta es una noticia de la semana pasada en Brasil, el apoyo del sector también editorial al mundo de las librerías. Volvemos sobre la misma idea. El grupo editorial Record, uno de los grupos importantes en Brasil, ha decidido desarrollar un programa de apoyo a las librerías con establecimiento físico en cuanto a condiciones comerciales y de plazos de los fondos que distribuyen. Más desarrollos que han tenido que ver con dar soluciones y apoyo a las librerías y al sector editorial por parte del sector distribuidor durante la pandemia. Vuelvo de nuevo en el caso de Ingram. Ha desarrollado un programa que ya tenía en vistas antes de la crisis, pero que cada vez cobra más peso. He de decir que en Ingram ahora mismo el corazón de la actividad de la distribuidora es la impresión bajo demanda uno por uno. Es decir, ellos son propietarios de sus propias máquinas de impresión bajo demanda uno por uno, y donde no las tienen propias, fuera de Estados Unidos, o en algunos casos en Europa, como Gran Bretaña, donde tienen también máquinas propias, llegan a acuerdos de colaboración con operadores locales, como es el caso de Podiprint en España.
Pero esta circunstancia ha permitido en muchos casos responder, también hablaba Nuria Cabutí esta mañana, al tirón de solicitud de libros, el poder atender a esos pedidos de forma urgente que estaban recibiendo con ese potencial de impresión bajo demanda uno por uno que han podido poner en marcha a través de programas como este de Guarantee Availability Program, que ha sido un salvavidas para muchos editores y para no perder ventas, digamos, durante los momentos de más petición de libros. En el caso de España, y también esto ha sido en los últimos dos meses, Logista Libros ha puesto en marcha un sistema de dropshipping, básicamente de entrega de los pedidos que se hacen a las librerías en nombre de la librería en el domicilio del comprador o en la librería donde si quiere pasar a recogerlo, pero que de alguna forma la librería ni siquiera es necesario que tenga el stock físico del libro. El libro puede estar físicamente en los almacenes de Logista y Logista hace todo esa entramado logístico para poder entregarlo en el domicilio del comprador en nombre de la librería donde se ha hecho la compra. Es decir, para el comprador realmente la compra es neutra, ha hecho la compra en la librería donde ha decidido, aunque toda la operación logística se ha realizado por parte del distribuidor. Digamos, este modelo de dropshipping es el que antes citaba de Bookshop, es lo mismo, es decir, todo el entramado logístico es Ingram quien lo presta en el caso de Estados Unidos. Noticia también de hace 15 días, y yo creo que tiene también mucho sentido que la citemos, de cosas que están cambiando. Una librería emblemática en Estados Unidos, Powell's, que tiene la sede en Portland, una librería histórica, que tradicionalmente estaba en el programa de Amazon de compra también a través de librerías. En este momento, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas, las opciones que les da el mercado, ha decidido desvincularse del programa de compra de Amazon y actuar por libre. Habrá sido una decisión muy meditada, pero con elementos de valor para poderla tomar. Y en cualquier caso, no la toman únicamente como una decisión propia, sino que están hablando de que como librerías deberíamos hacérnoslo mirar, si tiene sentido que estemos en la misma plataforma que nos ofrece Amazon o si tenemos alternativas ya reales que nos van a permitir poder trabajar de esa forma. Y creo que también muy importante, en el caso de Estados Unidos y de Gran Bretaña, el papel que va a jugar Barnes & Noble con el nuevo CEO, con James Down, CEO de Waterstone, que ya hizo un trabajo fantástico de reformulación de una cadena de librerías para que cada librería realmente funcionara como una librería independiente, es decir, una vez más, la filosofía de librería independiente dentro de una cadena, con su nuevo cometido desde hace ya unos meses, como también CEO de Barnes & Noble, de cuál va a ser la alternativa de Barnes & Noble en Estados Unidos como cadena de librerías o de al menos de centros que van a actuar como librerías independientes. Este titular también es de hace 15 días. Barnes & Noble quiere volver a ser una librería como tal, quitándose la etiqueta dentro del caso de que es una gran cadena de librerías. También noticia hay aquí en lo que tiene que ver con los acuerdos, en este caso desde las cadenas de librerías aguas arriba hacia los editores. Esta noticia también es de hace tres días. En el caso de Italia, Feltrinelli pone más de 100 establecimientos de su cadena de librerías en Italia un espacio dedicado a editores independientes para visibilizarlos y para darles una visión entre todos los ciudadanos y los lectores italianos, con la potencia de más de 100 establecimientos donde va a estar esa campaña funcionando durante los próximos meses. Por último, en lo que tiene que ver con tendencias, herramientas tecnológicas desarrolladas por el sector de la distribución para dar cobertura también a una de las facetas que comentaba también, creo que era Nuria Cabutí esta mañana, y que apuntaba como una de las variables, y yo coincido plenamente que creo que es ahora mismo una de las piedras filosofales, que es el marketing. Como decía, insisto mucho en eso, en cómo descubrir tu título entre los millones de títulos disponibles. Cito de nuevo a Ingram porque es la compañía que más está innovando en estos campos. Ingram compró hace 4 años una startup en Estados Unidos, Aereo, que básicamente es una empresa que desarrolla sistemas de venta de libros, sea físico o digitales,
para poder ser actualizados como una especie de marca blanca por cualquier operador. Llámese una pequeña librería que no tenga página web, pero que quiera tener esos sistemas establecidos. Con esa tecnología de Aerio permite integrar, y por supuesto con el entre bambalinas está todo el soporte logístico que presta Ingram para abastecer de esos libros físicos o digitales. Tanto a librerías como también a cualquier, incluso persona que quiera vender libros en Estados Unidos. Es decir, si tienes una red social, un Facebook y demás, seleccionas títulos del catálogo de Ingram y tienes tu Aerio para poderlos presentar, te conviertes en un prescriptor vendedor de libros. Esto, en el caso de prescriptores o de personas con un gran número de seguidores en las distintas redes sociales, pues tiene todo el sentido. Estos son mis favoritos, estos son los libros que me gustan, puedo venderlos a través de mi página web personal con este soporte. También con un gran crecimiento durante esta pandemia, Open Road es una empresa dedicada a la comercialización estricta, marketing digital de libro electrónico fundamentalmente, aunque todo el programa que han desarrollado de marketing digital para libro electrónico, sobre todo dando servicio a editores de tamaño mediano y pequeño en Estados Unidos, con cifras de crecimiento exponenciales en los últimos meses, ha servido también de aceleración a la venta de libros impresos. Ya digo, es uno de los... han conseguido de alguna forma automatizar sistemas de prescripción, de descubrimiento de lectores por temáticas, por tipologías y demás, que permiten unas herramientas que están adaptadas a las tipologías de editores para poder capturar o para poder presentar a las distintas audiencias los libros que se considera que van dedicados en cada caso. Bueno, en este caso, en lo que tiene que ver con la fijación de precios o de libro electrónico, la construcción de precios, la herramienta de hace también un par de años desarrollada por Bookwire, en este caso para e-books y audiobooks, de fijación de precios o de precios dinámicos en función de campañas y demás, de poder construir con una herramienta estándar cómo ir variando esas políticas de precios. Por último, el sector de la distribución también está dando pasos en el mundo de los audiobooks. Esta es una noticia también de la primavera pasada. El principal distribuidor de libro en papel y digital en los Países Bajos ha comprado la principal plataforma de audiobooks. Bueno, hasta aquí tendencias. Espero que haber dado una pincelada general de cosas que están sucediendo en el mundo, que más allá de lo que estamos hablando de filosofía y de estrategias, estamos viendo que en la realidad ya se están produciendo ese tipo de acciones o ese tipo de proyectos. Pero ahora quería detenerme, y ya para terminar, en qué proyectos estamos desarrollando, y en este caso centrándome en España, desde el sector de las organizaciones y de las asociaciones, para, digamos, acompañar o dar herramientas a las empresas, que son las que tienen que, al final, rematar a gol, en cada una de estas líneas de estrategia de las que he hablado. Sobre todo, bueno, en una circunstancia en la que nos encontramos, pues lo apuntaba al principio de la presentación, cada vez se venden menos cantidades de libros, pero de un mayor número de títulos. Eso es una realidad, ya cada vez hay menos bestsellers que sostengan todo el mercado, sino que dependemos de cada vez menos ejemplares, pero de muchos títulos, la famosa long tail. Que hemos pasado, no solamente en nuestro mercado, sino en un montón de mercados económicos, empresariales, de ser un mercado de oferta, de inundar los canales con libros para poderlos visualizar, la famosa pirámide de libros o como forma de principal política comercial, a mercados de demanda, donde el que manda es el lector, es el comprador y que está buscando cómo identificar los títulos que le interesan de otra forma. Bueno, esto surge en mercados nicho, el famoso long tail que todos conocen. Esta slide, aunque es de 2017, creo que tiene todo el sentido y quizás ahora incluso más. Creo que ya el debate era una slide del Digital Book World de hace 3 años. El debate ya no es libro impreso digital. Yo creo que cualquier editor ya tiene que funcionar en una estrategia omniformato, de alguna forma. El debate ahora mismo es la librería física, el canal físico o el canal online. Y también aquí creo que cualquier editor tiene que adoptar una estrategia omnicanal, no solamente omniformato, sino también omnicanal.
porque no va a depender de él, va a depender de la decisión del comprador o del lector. Sí que es cierto que lo que tiene que ver con los canales de libro físico y de espacio físico, las librerías brick and mortar, los espacios brick and mortar, hay además, como hemos visto, una responsabilidad del sector de alguna forma de proteger esos canales y que haya alternativas, no solamente desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista social, cultural, de defensa de las propias ciudades, de los barrios, es decir, de argumentos que conocéis todos de sobra, precisamente por toda esta complejidad que veíamos antes de esta cadena. Bueno, toda esa complejidad, cosas que sabéis de sobra, la cantidad de errores, de ineficiencias que antes se apuntaba, que se producen y se siguen produciendo, aunque siempre me gusta ver el vaso medio lleno y creo que se ha avanzado mucho en los últimos años en ese sentido, pues con proyectos creo que por todos conocidos, como Sinli, como las normas de cadena de suministro de libro, como Dilbe, como LibriRed, en distintos ámbitos, digamos, del mercado, del entramado de las funciones que se realizan en el sector del libro y que bueno, me he permitido, porque seguimos recibiendo, ¿pero qué me tengo que apuntar? ¿A Dilbe, a Cegal en Red, a Sinli? A... No, son todas herramientas complementarias que funcionan para todo este ecosistema y que cumplen funciones diferentes, pero complementarias. Entre ellas, bueno, pues esas normas de cadena de suministro del libro que se han ido desarrollando durante todos estos años para intentar crear ese marco de juego mínimo para el sector, para tratar que las ineficiencias sean las menores posibles o tratar de minimizarlas. Y vuelvo a ejemplos prácticos. Antes os hablaba del dropshipping como un desarrollo muy interesante. Bueno, en este mes de julio se ha desarrollado un documento Sinli de dropshipping que permite a cualquier operador normalizar, digamos, en un documento bajo el estándar Sinli, los datos que hacen que intercambiarse entre librería y distribuidor para poder efectuar ese dropshipping, entre otros, la dirección de entrega donde tengo que hacer llegar ese libro que me han pedido. Es decir, todas estas cuestiones que muchas veces parecen como muy tecnológicas y muy farragosas y demás, al final son necesarias para tener una aplicación práctica y que tenga sentido todo este entramado o para intentar hacerlo más llevadero y más fluido. Termino. Todo esto que estamos desarrollando no tendría sentido si no se avanzara más allá de las herramientas tecnológicas que ya digo, como decía, quiero ver el vaso medio lleno, creo que hemos hecho un trabajo que queda todavía por hacer, pero que creo que es importante. Las he tratado de resumir en las líneas que creo en las que, y en este momento creo que tiene muchísimo más sentido seguir avanzando, como son los metadatos, evidentemente. Todo esto de lo que estamos hablando no tiene sentido si no hay metadatos ricos, completos, en forma, en fondo y en plazo, sobre todo, para bases de datos como Dilbe, Cegal en Red, ISBN y demás. La impresión bajo demanda uno por uno, como una oportunidad clara de incremento de ventas y de reducción de costes. Habéis visto los ejemplos de lo que está pasando en todo el mundo y también en España durante los últimos años. En ese sentido, esa colaboración entre empresas de impresión bajo demanda uno por uno, con editores, con distribuidores, con librerías, se está avanzando, de hecho, también en documentos Sinli, precisamente, en ese tránsito de documentos para impresión bajo demanda uno por uno entre los distintos agentes. La implicación de los editores, digitalización, sistemas digitales para vender más libros, en papel y en digital. Es decir, tenemos que quitarnos la etiqueta de que la digitalización es libro digital, es e-book. Necesitamos una estructura digital para seguir vendiendo muchos libros en papel que nos están demandando los lectores y los compradores. El desarrollo de comercio electrónico en el sector librero, lo comentaba Jesús Bádenes esta mañana, todos los libros disponibles en menos de 24 horas y sistemas como el dropshipping. Y también hemos hablado el tema cómo vender libros impresos o digitales en la red. Es decir, el marketing y la comercialización especializada como clave a desarrollar ya. No estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. En todo esto estamos colaborando, en este caso desde FANDE y desde la Asociación Internacional de Distribuidores, una serie de proyectos, Readmagine, muy similar a este Forum Edita, lo celebramos, de hecho, el pasado mes de junio, una edición, evidentemente no pudo ser presencial, pero contando también con muchos de los expertos internacionales de todos estos temas que estamos hablando,
fue digital, Renodo, como en estos dos proyectos en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, Renodo como más allá de del encuentro presencial que tenemos cada año, como un hub permanente de recursos relacionados con innovación en el sector. Os invito a que visitéis la web de Renodo, está en castellano y está en inglés, porque tiene una vocación no solamente para España, sino para todos los países internacionales, con documentos, con vídeos, con presentaciones, con todo este tipo de cuestiones de las que estoy hablando. Colaboramos también con la Feria del Libro de Frankfurt en lo que tiene que ver con la, en este caso, puramente comercial de relación entre editores que buscan distribuidores, distribuidores que ofrecen sus servicios, con un foro internacional de distribución que este año tendrá su tercera edición. El Digital Consumer Book Barometer que ha presentado Rüdiger, colaboramos con UIPDA en la realización y también con una empresa de estudios de mercado de tendencias digitales que os invito a conocerla porque es, desde mi punto de vista, la líder en el mundo en tendencias digitales, que es Global Web Index, con panel de más de 46 países, bueno, 46 ahora mismo en todo el mundo. Nada más, muchísimas gracias. Espero haber sido claro y tenéis mi correo electrónico a vuestra disposición, a disposición de todos para profundizar y tratar alguno más de estos temas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Manuel Anta. Hemos agotado nuestro tiempo, no nos da más de sí. El tema de la distribución es tan enorme y bueno y tan laberíntico que en los siguientes foros EDITA, sin duda, seguiremos incidiendo en ello. Muchas gracias, José Manuel Anta. Gracias a todos.